Hoy es día 22 de octubre. Hoy es un día muy, muy movido en el tema noticioso, sobre todo acá en los Estados Unidos, donde estamos transmitiendo. Pero hoy vamos a tener un paneo bien, bien completo sobre las cosas que están sucediendo en Venezuela a lo interno. Y también vamos a tener opiniones con un panel que es bastante, bastante amplio respecto a lo que está ocurriendo dentro y fuera del país con los temas de nuestro interés. Quiero saludar a las personas que se están uniendo. Como siempre, les reitero que ustedes pueden compartir esta transmisión acá abajo en las herramientas de las distintas redes sociales. Estamos transmitiendo a través de YouTube, a través de Facebook y Periscope de forma simultánea. Los que están en Twitter pueden retuitear el mensaje que los llevó a esto y los que están en Periscope pueden compartirlo. Igualmente, estos videos van a quedar en Periscope y Facebook 24 horas y en YouTube van a quedar colgados de manera permanente. Bueno, lo primero es aquí comenzar esto con el apoyo que me ha dado Gilberto Coronel, quien está produciendo esta transmisión. Es un mensaje respecto a la resistencia. Y aquí lo cito, dice, la resistencia no es solo la capacidad de soportar algo difícil, sino de convertirlo en gloria. Esto fue escrito por William Barclay. Y bueno, hoy arrancamos con ese buen pensamiento. Yo quiero el día de hoy vamos a comenzar tocando varios distintos temas respecto al acontecer nacional. Y para ello yo quería primero que nada presentar a nuestro primer invitado. Vamos a unirnos de una vez con todos, pero el primero que quiero presentar es a Luis Marcano. Luis Marcano, quien ha sido, bueno, de la generación del año 2007, parte del movimiento estudiantil, parte de la resistencia. Él reside en el estado Bolívar, es bioanalista. Y bueno, es parte de la resistencia, se unió a la resistencia juvenil en el año 2011. Muchas vivencias compartimos en nuestro quehacer por la libertad del país. Luis fue llevado preso en el año 2014, uno de los presos políticos del régimen de Maduro. Y bueno, hoy, para entrar en el tema, más allá de esta pequeña referencia que hago a Luis, es que en el estado Bolívar ha sido un punto, en este momento, digamos, del eje, o decir, el centro del eje del mal respecto a toda la influencia o mala influencia de la comunidad internacional, en este caso Irán, Turquía, saqueando, y Rusia también, saqueando nuestro país. Y yo quisiera, antes de arrancar con Luis, que viéramos este pequeño video que tengo acá, que vamos a compartirlos con ustedes, de cómo ha sido el saqueo en el estado Bolívar con este arco minero que no solamente han saqueado lo que es nuestro oro, sino el petróleo y toda aquella destrucción que está ocurriendo. De Nicolás Maduro, la activista Cala Salcedo Flores, pone al descubierto el nombre de quienes están en este negocio ilegal. Venezuela, tierra llena de riquezas. No solo hablamos de petróleo. También hay oro y mucho. Un país en donde diferentes mafias controlan montañas para comercializar esas riquezas. ¿Qué es el arco minero? En el año 2016, Nicolás Maduro creó la llamada Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, en una superficie de terreno que equivale al 12.2% del territorio nacional. Hablamos del estado Bolívar, un lugar donde hay 1.620.359 habitantes.
Este decreto le ha permitido a la gestión de Nicolás Maduro dejar que diferentes mafias gobiernen las minas de oro de Venezuela. Vemos disidencia FARC, ELN, vemos mafias del oro brasileña, vemos franazos venezolanos, vemos militares venezolanos vinculados a estas mafias. El diputado en el exilio, Carlos Paparoni, lleva adelante la investigación sobre el arco minero. Asegura que el oro venezolano es usado por mafias para ingresar euros al país. El objetivo, mantener grupos irregulares en Venezuela. El cálculo que nosotros hemos hecho es que a través de oro, tanto esta disidencia, estos grupos narcoterroristas, disidencia de la FARC y del ELN, han recibido más de $1,000 millones de dólares en oro para financiar sus propias actividades. Testigo directo está en Ciudad Bolívar, en la Amazonía venezolana. Pocos periodistas entran a las minas de oro. El control lo tienen los grupos que mutilan, matan o desaparecen a quienes dan testimonio. Conocimos la historia de Leocer José Lugo. Yo tenía unas medias verdes, mitad. Y de repente me agarraron así, me llevaron por un lado, por un sitio y me estaban preguntando cosas y cosas así. Me llevaron a un monte, cuatro personas. Y ahí me quitaron mi cartera, me avisaron todo, me consiguieron la tarjeta de Banfan, la boleta de permiso y todo eso, y ahí empezó todo. Este joven fue encontrado con las manos mutiladas. Le sacaron los ojos, le cortaron la lengua. Todo ocurrió en la mina Xinjiang, ubicada en el Callao, Estados Unidos. Me llevan con un monstruo los cuatro. Bueno, ha sido crudo este reporte que nos dejaron por allí. Yo, de entrada, saludamos a Luis. Uy, Luis, hemos tenido... Alargué un pelo el video allí, ahí se le cayó. Alargué pelo un video porque se le había caído la imagen a Luis. Es bien difícil el tema en Venezuela, el tema de la señal. Pero mientras que a Luis recupera la imagen, quiero presentar también a otro de nuestros invitados del día de hoy, Gilberto Coronel. Gilberto hace parte aquí creo que está entrando Luis. Vamos a ver si... Es que creo que si abren en las redes, el WhatsApp o algo, se les va a caer la señal. Ahí te tenemos, Luis. Saludos, Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Ok, ahora sí, te escucho. Sí, creo que... ¿Cómo estás, Julio? Muy bien. Excelente aquí. Un placer para mí volver a hablar contigo. Tiempo sin esta interacción que de hace años estamos haciendo. Sí, para nosotros es un placer de tenerte. Hemos ideado esta herramienta para darle voz a la resistencia, y la resistencia, como lo leí en esa pequeña frase. Muy entrecortado, hay mucha interferencia para hablar. Yo te estoy escuchando perfecto. No sé si tú me estás escuchando bien a mí, pero yo te estoy escuchando perfecto. Te escucho fluido ahora mismo. Julio, ¿me escuchas? Yo te escucho bien. Tiene problema Luis, creo que, para escucharnos. ¿Tú no estás escuchando o no, Luis? Creo que Luis no nos puede escuchar. No nos puede escuchar. Bueno, mientras que solucionamos este temita con Luis, me conecto ahora mismo con Gilberto Coronel, que lo tenemos desde el estado de Aragua. El estado de Aragua ha sido uno de los estados más golpeados por la inclemencia del clima, pero junto a esta inclemencia del clima, que en un país tropical como el nuestro siempre estamos azotados por las lluvias, y debido a la incapacidad o la inoperancia de un sistema de gobierno que ayude a prevenir ciertos incidentes, está la propia tragedia que está viviendo el pueblo de Aragua. Gilberto, que también es parte de la resistencia desde hace más de una década, parte también de la plataforma juvenil de la resistencia Jabú, que es un comunicador social y está metido ya en Venezuela con el tema del community manager, de preparar ruedas de prensa, que está muy metido en lo que es su profesión. Hoy lo tenemos no solamente como una voz de un comunicador social, sino como una voz genuina de la resistencia a lo que está ocurriendo allá. Aquí estamos viendo a Luis, pero vamos a darle la bienvenida a Gilberto.
para agregarlo a este panel del día de hoy. Buenas noches, Gilberto, ¿cómo estás? Gilberto, creo que tienes el mute puesto. Sí, ya. Ahora sí. A todos los que nos siguen, para hacer visible todas las voces de la resistencia. Te voy a permitir para que desarrolles el tema con Luis, que es el tema inicial, y yo me mantengo en línea y seguimos conversando. Sí, no, vamos a permanecer acá, quiero que nos integremos todos para abrir esta conversación, porque quiero que todos participemos en cada uno de los temas que vamos a tocar. Y de una vez aprovecho de presentar a Javier Altuve, que es un venezolano que está ahora mismo en los Estados Unidos, un venezolano que ha estado, a pesar de la distancia, activado en el tema del activismo por la libertad, ha desenmascarado aquí a la izquierda recalcitrante que trata de elevar las banderas de nuestro país en contra de nuestra libertad. Estuvo en contra de este movimiento llamado Hand Off Venezuela, desenmascarando que ahí no había ni un solo latino ni un solo venezolano, y ahí lo tenemos hoy para tocar algunos temas de interés, de nuestro interés, y de las cosas que estamos viviendo acá como diáspora en los Estados Unidos. Buenas noches, Javier, qué bueno tenerte por acá en este espacio de la resistencia. Muy buenas noches, gracias por la invitación, y bueno, buenas noches a todos por aquí presente y como siempre luchando de la manera que podamos por la libertad de nuestro país. Gracias, Javier. Bueno, teníamos a Luis, creo que Luis tiene un problema grave allí con el tema del manejo de la señal. Nos sucedió esto hace 2 días con Jesús, fue imposible desarrollar la programación junto a él, estamos esperando reorganizarla para luego, pero aquí me parece que pareciera que Luis tiene desconectado su micrófono, no ha configurado su micrófono y su cámara. Quizás el teléfono no ha dado la autorización para que esta aplicación pueda acceder. Quizás si tiene otras aplicaciones abiertas, estas le quitan la señal y por eso no se puede desarrollar allí. Pero mientras que él soluciona, ahí creo que va a entrar. Yo quisiera así entonces, Gilberto, que entráramos en tema con respecto a lo que ha estado sucediendo en Aragua. Por ahí tenemos algún material de apoyo respecto a lo que ha venido ocurriendo en Aragua. Sé que hace menos de un mes desastre natural de magnitud allá en el Limón, donde se vino sobre esa población una vaguada terrible que nos hizo recordar a Vargas, incluso nos hizo recordar también al propio Limón unas 3 décadas atrás, y esto sumado, como te digo, a la incapacidad que tienen los delegados de la dictadura de solucionar problemas tan sencillos, tan básicos como el agua, la luz, en la ya pésima vida de los venezolanos, sumado a esta tragedia. Yo quisiera saber de ti, aparte de algunas imágenes que tenemos acá de apoyo, ¿cómo están viviendo en Aragua esta situación? Entiendo que no solamente es una situación específica del Limón, sino también a orillas del lago Tacarigua, el lago de Valencia, también se está viviendo una situación dramática allí, y por eso, bueno, quisiéramos escuchar tu voz el día de hoy respecto a esta situación en Venezuela. Sí, como bien lo describe Julio, la situación que estamos viviendo aquí en Aragua es una situación que históricamente en este periodo, este lapso entre agosto y el mes de octubre, es un periodo de mucha lluvia en lo que es la cordillera, o lo que nosotros llamamos el Parque Nacional, un periodo de lluvia. Y cada vez que tenemos este fenómeno llamado niño o la niña, que es el del agua, se presenta un periodo de lluvia muy fuerte y genera estas consecuencias. Pero como tú lo decías, aquí queda demostrado lo que es la ineficiencia y la falta de políticas públicas durante décadas en Venezuela, sobre todo los últimos años. La tragedia que está viviendo Aragua en los últimos días no es por las lluvias que ocurrieron desde finales de agosto o los que ocurrieron el 9 de septiembre cuando volvió a ocurrir la nueva tragedia del Limón. Ahora recientemente se ocurrió. No, aquí la tragedia comenzó hace 20 años
y se ha ido agudizando o acelerando paulatinamente. En 2018 empezó una aceleración, luego en el 2012 se empezó a agudizar mayormente, 2014 se hizo más profunda y en los últimos 3 años creo que hemos llegado a un colapso. Y la evidencia de lo que te indico, lo han señalado colegas. Hace 2 años, la colega Carla Carrero Ortiz realizó un trabajo de zonas de vulnerabilidad en el sector La Candelaria. Y hace apenas 5 meses, el corresponsal de BTI en Aragua, Reinaldo Campis, también hacía un trabajo sobre el sur de la y la sur de Macaya y consecuencias que fue. Entonces, con todos estos anuncios y estos trabajos, están tratando de buscar se tomen los recursos necesarios para que cuando esto ocurra no llegue a una magnitud mayor, no se hace. Lamentablemente, esto también tiene que ver con un tema de cómo se manejan las crisis y los problemas ambientales. Quienes me desconocen un poco de este tema, las vaguadas, pues sobre todo aquí en el Parque Nacional de Henri Pittier, después de que los incendios en el Parque Henri Pittier son muy profundos. Y el incendio de noviembre del año pasado a abril de este año fueron muy fuertes, porque vamos al sur, y eso era como de cuando viene lluvia, se pierde la capacidad de absorción del corte en el estado vago. Aunado a todo lo que ha dejado esta situación, donde se han afectado a 7 municipios, la mayor parte de la parte norte del estado de Aragua, se une la tragedia comunista, la tragedia del desgobierno, que tiene en total desatención a la población. Aragua está viviendo un problema muy profundo. Nosotros, te puedo decir, particularmente en el municipio de María Briceño Aragorri, donde yo resido, que la capital es El Limón, tenemos más de 3 meses sin ningún tipo de servicio de gas. Es decir, todo el municipio está aislado del servicio de gas. Estamos trabajando con la producción porque estuvimos 4 horas sin servicio eléctrico. Servicio eléctrico 4 horas al día, hasta más profundo. En el siguiente periodo de este año hemos estado hasta 21 días sin servicio de agua. Imagínate, en plena pandemia, estar 21 días sin servicio de agua. Y así tú vas sumando al resto de los problemas que vive Venezuela y esto se hace grave y hace que cada uno de los aragüeños sea muy difícil vivir esta situación. Sí, es bien triste de verdad lo que hemos visto a través de las imágenes y también lo que nos has contado el día de hoy, Gilberto. Y fíjense, un poco aquí compartiendo con Javier, mientras te escuchábamos como que si nos hablaras desde Marte. O sea, el tema del servicio de la transmisión, del internet, de la transmisión telefónica, es un colapso total que uno nada más al verlo uno dice... ¿Qué está sucediendo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en Venezuela? Lo sabemos por estas experiencias, pero nos gusta compartirlo porque a veces a lo lejos se nos olvida. Porque hay cable. Cuando nos acostumbramos a la vida afuera, de que están las cosas o funcionando, cuando vemos no hay agua por 20 días, no hay servicio de gas por un mes, tengo que echar gasolina y en la cola duro 14 días. Entonces es un tema bastante difícil. Y bueno, un tema o el tema fundamental que nos lleva a nosotros a realizar este ejercicio, esta herramienta, usar esta herramienta es esa, compartir con nuestros connacionales la tragedia que está viviendo Venezuela y a través también de estas herramientas compartir con nuestros connacionales dentro del país cómo nosotros lo estamos viendo y qué estamos haciendo en función de recuperar lo que algún día fue nuestro país. Javier, entrando contigo aquí de lleno a Luis lo tenemos de que entra y sale, ¿no? La imagen lo tengo aquí tratado de agregar, pero entra y sale su imagen.
hoy tenemos un día muy, muy importante en lo que es la batalla electoral en los Estados Unidos. Yo recordaba cuando te introducía aquella oportunidad, el ejercicio que hiciste de desenmascarar a la izquierda recalcitrante que usa el nombre de nuestro país para causas que ni conocen. Viendo en retrospectiva lo que ha sucedido, que también quisiera que compartieras eso en este espacio que vamos a tener, desenvolviendo las cosas de unos años para acá respecto a la izquierda y el peligro que tenemos con el socialismo acá en los Estados Unidos ahora mismo, fíjate que aquello que comenzó en esa actividad que estuviste allí, que comenzó, digamos, asumiendo banderas que no son de ellas, pero que luego desembocó en saqueos, con otras banderas que es el Black Lives Matter, y ahora como en la propia campaña vemos a Antifa asesinando gente que no es de su corriente política. Asesinaron a un seguidor de Trump hace poco en uno de los estados, y vemos luego todo este escándalo que está sucediendo acá en los Estados Unidos, y bueno, hoy es el gran día, hoy es el día del último debate presidencial. Entonces, más allá yo de opinar de todo lo que quisiera hablar, yo estoy aquí para escucharlos. Gracias por estar acá, Javier, qué bueno tenerte. Y gracias. Y cuéntanos eso, cuéntanos cómo ha sido esa experiencia tuya después de vivir y ser una víctima del socialismo en Venezuela. ¿Cómo ha sido esa experiencia tuya acá en los Estados Unidos? ¿Y cómo la ves ahora estos últimos días, cuando vemos desesperado al socialismo por hacerse del poder en este país? Sí, bueno, pues después que uno tiene una experiencia, de verdad que ya es aterrador todo. Cuando uno ve cómo se está moviendo aquí la parte de la política en Estados Unidos, pues simplemente vuelve a la memoria todo lo que pasó en Venezuela, comenzando por ofrecerle a la gente las mejores cosas a través del socialismo, que el ser rico es malo, que hay que quitarle al rico para darle al pobre, que el pobre es el que tiene, que es pobre porque simplemente el rico no lo deja salir adelante, y todo ese tipo de cosas que ya sabemos y de verdad no vale la pena recalcar nuevamente, ¿no? Aquí pues se están utilizando todas las campañas de desprestigio, pero no hay ninguna campaña comparativa, como por ejemplo que digan, bueno, el presidente Trump con el tema de las expropiaciones, que ahora lo comparan también con Chávez, que yo no conozco, la primera empresa que haya expropiado aquí Donald Trump. Entonces son ese tipo de campañas de desprestigio que tienen contra un presidente que, a mi punto de vista, es el primero en Estados Unidos que ha hecho algo para buscarle la solución al problema de Venezuela contra lo que estamos pasando, que es la introducción del socialismo. Pero el socialismo es solamente teoría, porque es la carta bonita para entrar, convencer a la gente, y luego que están en el poder van a hacer lo mismo que hicieron en Venezuela. Van a ser autoritarios, van a empezar a expropiar realmente, van a empezar a acabar con las empresas, porque no les interesa sino simplemente crear un grupo de personas que se beneficien de lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? La droga, la destrucción de todo lo que es nuestros recursos naturales, en por lo menos lo que es Sudamérica. Es decir, están destruyendo y no les importa para nada, porque la finalidad de ellos no es realmente ayudar al pueblo, al contrario de ayudar a un pueblo. Ellos le quitan una herramienta de trabajo del campo a una persona para darle un arma. Eso siempre y cuando esas personas accedan a poder trabajar con ellos en las guerrillas y todo eso. Si no, simplemente pues los matan, a sus mujeres las violan, a sus hijas también. Entonces, ¿qué es lo que están creando? Están obligando a las personas a que pertenezcan a su grupo. Y lógicamente lo que están es simplemente produciendo drogas para inundar el mundo con las drogas y para comprar armas, para acabar. Entonces yo no lo veo como ninguna evolución, no lo veo como nada. Sí. Con respecto a que de repente dicen que los venezolanos, que nosotros no tenemos voz ni voto en Estados Unidos para las votaciones, pues yo participo de la siguiente manera. Yo, mientras que pueda decirle a la gente lo que nosotros vivimos y que no se debe repetir, porque simplemente ningún malo va a venir a agredir para conseguir nuestra confianza. Siempre van a venir de la mejor manera: yo te quiero, ven acá, participa con nosotros te vamos a ayudar. Y después que ganas, pues simplemente se hacen el olvido, usan a las personas por su necesidad, no los ayudan de ningún lado. Sí, hay otras,
muchos temas, porque incluso ahorita para la izquierda el hecho de ser, no ser heterosexual, sino decirle X cantidad de nombres que le han puesto las cosas, bisexuales, todo eso. Creo que hubo una interrupción de... No hay, no hay ningún tipo de ¿cómo que se llama? Me fui. No hay ningún tipo de apoyo con respecto a lo que ellos están, simplemente están utilizando es darle un valor a lo que no tiene valor. Lo que quieren hacer con su cuerpo, que lo hagan, pero que no lo vengan a hacer así como que, bueno, es mejor ser una persona homosexual que ser una persona profesional. Entonces, creo que estamos saliendo del contexto de lo que significa realmente una preparación profesional, un desenvolvimiento en una sociedad. Que cada quien tenga su tendencia sexual, está bien, yo respeto todo eso, pero no me vengan a imponer a mí que eso es algo normal, porque eso, para mí eso no es normal. Para mí lo normal es simplemente cada quien respeten, porque le enseñan deberes, derechos. Todos tienen derechos, pero no les enseñan sus deberes. Y los deberes no son nada más que los mismos derechos que ellos quieren hacer sentir. Ellos quieren pedir derechos, pero esos son los mismos deberes que ellos tienen. Es algo parecido a lo que hemos visto tratando acá a la izquierda, no solamente con el tema de la liga gay, sino el tema de Black Lives Matter, diciendo que lo importante acá son los personas de raza, cuando todo lo que hacen es una discriminación, yo le llamo la discriminación impositiva. Ellos agarran, nos separan, dividen a la sociedad como que si uno fuera más importante que otro, cuando en una nación de derechos, de ciudadanos, es derecho para todos por igual. Porque acá no importa que aquí en los Estados Unidos, y aquí menos que en ningún lado, se puede decir que porque tú seas homosexual o no, tienes menos derecho. O porque tú seas negro o no, tienes menos derecho. Aquí ahora mismo, y luego de tantas luchas civiles que se han dado, todos tienen los derechos civiles. Pero entonces pareciera que no se tienen los deberes. O sea, sí. por ser de un color u otro, tienes menos o más deberes. En el país, y si tienes una preferencia sexual, entonces tienes menos o más deberes. Pareciera que eso es lo que quiere imponer la agenda de la izquierda. Para dejarte que desenvuelvas allí. Aquí mismo el presidente Trump tiene, ahora mismo hay una activista, Street Harlings, creo que se llama él, es un joven. No sabes cuántos estados ha recorrido, él es homosexual, abiertamente homosexual. Uh-huh. Y él es activista por el presidente Trump, porque sabe que es que no hay en la política del presidente Trump una política que lo discrimine. Lo discrimina es las políticas de Biden, que trata de separarlo de la sociedad, convertirlo en su sector de la sociedad. Y tú lo ves activando a él, ves la capacidad que tiene de unir gente a esta campaña, y es impresionante. Y así mismo estamos viendo ahora mismo a 50 Cent, a una muchachita del centro del país, que es una afrodescendiente, pero que tú la ves empoderada, porque ella dice, yo no quiero vivir de lástima, yo quiero vivir de mi esfuerzo, como este país nos enseña. No quiero vivir que nos pongan como un subsector para que nos lancen migajas en temas legislativos, etcétera, que es lo que pretenden, y crear odio con nosotros, crear odio con los latinos, crear odio con las personas de color, crear odio con las personas de homosexuales, solamente para dividirnos como sociedad, y los que se aprovechan son como sistema. Claro, es que yo te digo una cosa, mira, yo conozco muchos profesionales que son de tendencia homosexual, y de verdad que a mí no me importa su tendencia sexual, lo que importa es cómo se desempeñan ellos positivamente ante la sociedad, y eso es lo que importa, porque cuando tú vas a mostrar un currículum, tú no dices, yo soy homosexual, eso no importa, es decir, a nadie le interesa tu tendencia sexual. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya meten que son los extremistas, que es lo que no debe existir, porque entonces están aprovechándose de la estupidez humana, porque entonces una mujer que diga que es feminista, pero entonces sale con los senos al aire y se pinta, se tatúa, y ¡ay! Eso no es ser... ningún tipo de tendencia lógica. Esa vaina simplemente es una anarquía. Y entonces, si tú estás pidiendo que te respeten, pues bueno, igualmente yo pido que también me respeten, que respeten a los niños también, porque esa vaina de que estén diciéndole a los niños que ¡ah! ¡La homosexualidad es normal! No, ya va. Existen religiones, estamos en un país que tiene libre albedrío para todas las religiones, incluso hasta las que son satánicas, se practican en este país. Es decir, ¿qué es lo importante? Darle valor a lo que nosotros estamos padeciendo. Nosotros necesitamos gente proactiva,
unida para salir adelante, necesitamos capacidades de todo el mundo. Necesitamos capacidades de personas profesionales universitariamente, profesionales en capacidad por trabajo. Nosotros la mayoría que venimos aquí a este país venimos con una profesión de técnico superior para arriba. ¿Y nosotros en qué trabajamos? Nosotros trabajamos en las labores normales porque no tenemos un permiso para poder trabajar y desempeñarnos en nuestra área profesionalmente. Es decir, que eso, ¿qué es lo que importa? Que nosotros queremos salir adelante y salimos huyéndole a una situación de país que nos acorraló hasta el punto de recibir allanamientos, amenazas y todo ese tipo de cosas para venir a un país libre. Cuando a mí me dicen viene el socialismo, estoy en contra de eso y quiero salir adelante en pro de este país y de mi libertad también. Porque desde aquí sigo luchando por mi país. Así de simple. Y un poco Luis, creo que tienes el micrófono lo tienes en silencio, creo. Ajá. Un poco para aterrizar de nuestra realidad desde afuera a la realidad interna, a lo que le estamos huyendo. Luis, veíamos hace un ratico, cuando teníamos tu señal congelada, la tragedia que están viviendo allá en Bolívar por el saqueo que los turcos, los iraníes y los rusos están haciendo allá en el estado Bolívar, y quisiéramos escuchar. Y los colombianos. Y los grupos guerrilleros colombianos, hay que decirlo. No hay que dejarlo a un lado. Por eso es que me interesa que estemos aquí en conjunto, porque qué bueno que hayas hecho ese énfasis. Allá está el ELN, si no me equivoco, y grupos disidentes. Y la FARC. Ajá. La FARC. Te escuchamos, Luis. Saludos, buenas noches. Están abiertamente. Buenas noches, ¿cómo están? Lo que sucede en el estado de Bolívar es algo atroz, con el saqueo del oro, diamante y coltán. Son como grupos armados que manejan totalmente eso. Tú tienes antes, años atrás, el estado Bolívar siempre se ha caracterizado por ser su tierra, ser una tierra de minerales, aluminio, bauxita, hierro, el oro. Pero de un tiempo para acá, desde que este gobierno llegó, empezaron a meterse hacia esas zonas, hacia el sur del estado. Y poco a poco, a pasar los años de este gobierno, llegaron y se apoderaron totalmente de ellos, junto con los rusos, junto con los iraníes y la guerrilla colombiana. Mucha gente se sorprende, que la guerrilla, ¿cómo es posible? Sí, existe la guerrilla, son grupos armados. Las minas del estado, hay en el sur del estado hay 1.781 minas ilegales, explotaciones mineras ilegales totalmente, ¿verdad? Y en el estado de Bolívar, de esas, creo que son 1.600 o 1.500, están en el estado de Bolívar. Y están manejadas, un sector lo maneja los planes de las bandas de aquí de Venezuela, y otro lo maneja la guerrilla colombiana junto con el gobierno. El gobierno le dio carta abierta para que ellos manejen esa minería ilegal que está acabando con el suelo, porque están ubicadas en zonas protegidas, en el Parque Canaima, en la Amazonas venezolana, por decirlo, en el delta del país, están contaminando las aguas, y no solo es la tragedia que le están haciendo al ecosistema, también existe una gran tragedia al nivel de salud, en enfermedades. El sur del estado actualmente creo que podemos decir que tiene los mismos índices de sífilis, de VIH, paludismo, dengue, son totalmente algo que está sucediendo allá, es horrible, ¿verdad? Aparte de esto, tocar este tema del oro es algo como ponerse la soga al cuello uno mismo. Vemos lo que le pasó al diputado Américo de Gracia, que tuvo que salir del país huyendo. No, primero, el gobierno que quería detenerlo. Aparte fue, tuvo varias llamadas que querían atentar contra su vida. Y tuvo que salir huyendo de aquí del estado y para luego salir del país. Porque era una persona, era la voz de esos pueblos allá para el mundo. También es la tragedia de los indígenas, cómo le están quitando sus tierras. Volvemos, se está viviendo lo mismo, podría decirse lo mismo que cuando la época que nos colonizaron los españoles. Estas personas armadas llegan, le quitan sus tierras y lo obligan a trabajar en sus tierras para explotar, sacar el oro y llevárselo. Aparte también está la cuestión de la tala de árboles que se está viviendo.
es un, muchas personas han dicho y se ha dicho de que la madera, exactamente, el tema de la madera, es un intercambio, no sé cómo maneja el gobierno ese intercambio de gasolina por madera, son árboles que están talando porque si se lo están exportando, lo sacan de una manera, mira, abiertamente van saliendo de aquí, nada, ya aquí en el estado Bolívar ya no es nada oculto, que es un secreto, aquí bien uno ve cómo están en vuelo, yo que es como el punto de salida de lo de las avionetas y todo eso que llevan comida para el sur. Todos los días 3-4 avionetas salen hacia el sur con gasolina y todo eso. Esto también conlleva, esta minería no ha llevado a que el estado Bolívar una crisis con la gasolina. Echar gasolina, imagínense, en un país petrolero, ¿verdad? Echar gasolina en el estado de Bolívar son cuestiones de colas de 3-4 días hasta una semana para echar solo 20 litros de gasolina. Y toda esta gasolina que venía para las otras ciudades, para las grandes ciudades del estado de Bolívar, como Ciudad Guayana, Ciudad Bolívar y Yupat, puede incluirse, la están enviando completamente para el sur del estado, por esos campamentos mineros. Actualmente, ahorita tú sales a esta hora en la tanto en Puerto Ordaz como en Ciudad Bolívar y observa las grandes colas para echar 20 litros de gasolina, porque es lo que te permite el gobierno echar cada 7 días esas gasolinas aquí. Pues todo eso, la minería ilegal ha llevado a, en algún momento todo va a ser una destrucción total, porque también los jóvenes se están yendo de la ciudad, no terminan el liceo, no terminan su carrera y se van a trabajar la minería ilegal. Y no tenemos ahorita muchos profesionales, conozco muchos amigos, licenciados también, bionalistas, que por la situación país dejan su carrera, dejan de ejercer su profesión para irse al sur a trabajar, para poder sobrevivir aquí en Venezuela. Es algo que totalmente, muchas personas dicen que nunca lo había visto, porque la minería, sí es verdad, siempre ha existido, y siempre existió esa minería ilegal, pero era una minería ilegal, por así decirlo, artesanal. Era algo que no era tan destructivo hacia el medio ambiente. Actualmente sí se ve que es algo horrible, porque es algo ilegal, es totalmente es algo legal. Cuando la Gaceta Oficial de 6.526, creo que salió en abril, si no me equivoco, en abril del 2016, donde se ubican o se crea el famoso arco minero y se zona estratégica para la explotación de oro. Y son manejadas por el gobierno y se la dieron, no sé si se acuerdan, cuando cada estado o cada gobernación chavista tiene una mina para poder explotarla y obtener el oro para ellos poder hacer su gestión de gobierno. Aparte están los grandes planes de Venezuela apoderados, están la guerrilla colombiana por otro lado, junto con el gobierno están iraníes y rusos. Y poco a poco, cada vez es el Amazonas, es triste. Vemos cómo cuando el incendio que hubo en el Amazonas, el mismo gobierno, personas del gobierno saliendo, diciendo que ellos tenían que apoyar, que era culpa del presidente de Brasil, entonces, pero no están viendo el daño que ellos hacen. Realmente traté de buscar fotos aéreas, satelitales de la Amazonas venezolana, no te consiguen, no sé si desde Julio tú que estás afuera las puedes ubicar para que la muestre más adelante en algún otro programa, pero en Venezuela no se consigue, no conseguí ninguna página, no me permitieron esa foto aérea del hueco que se ve de las zonas donde están esos campamentos mineros. Sí, es que ahora mismo Bolívar, disculpa que te interrumpa Luis, pareciera es como al ser tan grande, al ser un estado tan grande y ahora mismo ser, digamos, el centro del saqueo del país, como se acabó la forma de sacar petróleo por la incapacidad que tienen de sacar el petróleo, han destruido PDVSA, entonces están devastando nuestro territorio en lo más sagrado que es
nuestra selva amazónica, nuestra gran sabana, nuestro Canaima, y la evidencia de eso es sencillamente catastrófica, o sea, da ganas de llorar lo que está sucediendo, la tierra arrasada, los ríos, el gran río contaminado, el río Orinoco, el río Amazonas, nuestras comunidades, nuestros aborígenes, nuestras comunidades indígenas desplazadas, incluso esclavizadas nuevamente. Perdón, Julio, disculpa que te interrumpa. Hay una cosa también muy importante que la gente no le da importancia allá en Venezuela. No solamente la explotación y la contaminación de las aguas de los ríos, la contaminación de las aguas potables que van hacia las poblaciones, la poca cantidad de agua que llega a las comunidades, llegan contaminadas con mercurio y otros productos que son utilizados para la explotación del oro. Es decir, el problema es extremadamente grave. No es que solamente que se están llevando el oro, que están acabando con el pulmón vegetal, uno de los pulmones, de los pocos pulmones vegetales del mundo, con la mayor biodiversidad del mundo, sino que están contaminando absolutamente todo, toda la población. Es un desastre natural, es un apocalipsis en la que está viviendo esa gente allá. Conversando. Y los militares son partícipes de esto. Por eso que ayer en Venezuela. Conversando. Entraste cortado, Gilberto. Ajá. No, continúa, Javier. No, no, pero te escuchamos. Entraste cortado, solo que entraste cortado, pero te escuchamos. Sí, y qué bueno, y que también que justamente cuentan con el apoyo de los militares. ¿Qué dice con respecto a lo que dice Javier? Casualmente hace menos de una hora estaba conversando con unas personas en Santa Elena de Guairén y ellos me comentaban que no solo una zona tan rica en todos los recursos naturales está viviendo toda esa tragedia, sino que ya ellos están confinados, no pueden salir de Santa Elena de Guairén. La gente de Santa Elena de Guairén están como especie de un toque de queda. Y para poder salir de Santa Elena de Guairén, donde tienen escasez de servicio de agua, de gasolina y de incluso hasta de servicio de gas doméstico, a pesar de que no es tan profundo porque hay un cierto nivel de importación o relaciones comerciales con Brasil que les hace más fácil el acceso, ellos están como confinados allí y para poder trasladarse tienen que pagar vacunas o multas a los organismos de seguridad para poder salir de Santa Elena y Guairén. Y me decía que para pagar gasolina, para ir de Santa Elena al Callao, a Tumeremo, se necesitan aproximadamente para ir y regresar entre 200 y 300 dólares. Y si ibas a ir de manera sin carro particular, ellos calculan que se necesita 300 dólares para pagar un carro que te lleve y no se sabe cuántos gramos de oro para regresar. Me dice que es una cantidad en grama de oro bastante importante. Sí, ahora se vive eso en Bolívar, ¿no? También. Perdón. El manejo del dólar y a la vez el manejo de gramitos. Les voy a dar la oportunidad. A eso voy. Okay. Es un momentico. Hay una cosa que es muy triste en Venezuela, que es la siguiente. Como no hay una economía estable, la gente tiene la única vía para poder acceder a los dólares es entrando en el mercado sucio. No hay de otra forma. La gente no puede salir adelante de forma legal. Tienen que obligatoriamente recurrir a las mafias para poder acceder a lo que necesitan, que es el dinero o el oro. Entonces, están acorralados. Sí. ¿Quieren socialismo? Sí. Disculpa que entrar en esto. Esto porque se nos cae en unos minutos. Tenemos suficiente, pero para arreglar un poco, me ha gustado este experimento que hemos hecho hoy de tipo debate. Fue un poco por el tema de la señal, pero es así un poco más fluido compartir nuestra experiencia y escuchar las voces genuinas de la resistencia que estamos escuchando el día de hoy. Sí, para ya entrar en la etapa final, quisiera que ustedes, cada uno de ustedes, en este caso comencemos con Luis. Luis, tú que estás allá en el estado de Bolívar, desde como bolivariano, como venezolano, como una voz genuina de la resistencia, un mensaje que tú quieras darle a los venezolanos que están dentro de Venezuela, pero también los que están fuera, que te parezca importante
hacerle ponerlo de relevancia en estos minutos finales de esta, de este intercambio que tenemos el día de hoy, y estoy seguro vendrán más. Vamos a estar conectados porque estamos muy interesados en seguir escuchándote y en seguir escuchándonos respecto a lo que está sucediendo. Adelante, Luis. Que estén dentro y fuera del país, sería que está prohibido rendirse. Seguimos luchando. Yo tengo ya más de 10 años en esta lucha de resistencia, que como tú lo dijiste al principio, huelga de hambre, encadenamiento, protesta. Y aquí sigo con la misma gana de salir día a día a luchar por este país, porque esto es un país hermoso, un país que está siendo destruido de manera atroz, abiertamente, ante los ojos del mundo, porque todo el mundo sabe qué sucede en Venezuela, pero es lamentable cuando un venezolano te dice, no, yo me voy de mi país, porque ya en Venezuela no hay nada que hacer, y voy a buscar algo mejor en otro país. Yo le digo a todos esos venezolanos que no, que aquí en Venezuela todavía se puede hacer algo, todavía se puede salvar. Lo único, hay que tener ganas, hay que ponerse la mano en el pecho y salir adelante, esforzarse. Sé que es una tragedia, sé que a veces es insostenible vivir en Venezuela. A veces uno pasa 5 años en una carrera, en una universidad, para cuando te gradúes, salgas y digas, no hay trabajo. O el trabajo que tengas son 2 sueldos mínimos, que estamos hablando de $2 más o menos, es lo que es los sueldos mínimos de un profesional. Y terminas yéndote a las minas, terminas haciendo cualquier cosa para poder subsistir. Y les digo que sigan, porque este gobierno, ok, está poniendo la mano en todo lo está tocando, y todo lo que toca lo daña. Pero queda de parte de nosotros, como en un principio, hace 10 años, yo decidí salir y a luchar por mi país, y que aún sigo de pie en esta lucha. Le digo al pueblo, a los venezolanos, que sigamos adelante, que tratemos de luchar por este país, que poco a poco podemos recuperar nuestra amada Venezuela y volverá a ser esa Venezuela que fue potencia en muchas cosas, y que no se rinda, pues, sencillamente, a pesar de todo lo que se está viviendo. Muchas gracias, Luis. Qué bueno escucharte, de verdad. Y recuerdo con mucha risa también, ¿no? Porque esa tragedia que vivimos fue llegar una vez allá al campamento en Guasipati. Gilberto, creo que también estuvo en esa aventura. Duramos como 72 horas para poder llegar a Guasipate y después otras 24 para regresar. Estuvimos acompañados ahí del SEBIN. Nos debe extrañar el SEBIN, nos debe extrañar. Porque sí. Ellos gozaban una ola con nosotros. Tenían, imagino que le daban mucho viático porque no se despegaban de nosotros. uno lo dice así en estos términos, pero fue crudo, ¿no? Vivir toda esa persecución, pero yo pensando en retrospectiva, ¿no? Que aquellos debieron haber gozado, ¿eh? Váyanse a buscar esto, a perseguirlos ahí, y duraban una semana ahí pasando la misma roncha que uno, quizás, ¿no? Sí, quizás hasta peor, tienen que pasarla. Sí, sí. Pero eso sí, fue un campamento muy seguro, porque estábamos resguardados por ellos. Eso sí, no podemos. Sí, sí, estábamos escoltadísimos. Bueno, Luis, bueno tenerte. Estamos en contacto. Vamos a seguir escuchándote, que te repito, esto es un espacio que se ha abierto para escuchar voces genuinas de la resistencia, y sin duda tú eres una voz importante, una voz fundamental de este proceso que está ocurriendo en Venezuela, que a pesar de las circunstancias, que hoy no somos los que tenemos la batuta de marcar la estrategia respecto a lo que se hace o se deja de hacer, nunca vamos a dejar de estar en nuestro turno al bate para acompañar al país en la lucha y en la ruta por la libertad. Entonces, espero verte pronto y vamos a estar por acá en contacto. De todas maneras, vamos a agregar acá a Gilberto, el mismo ejercicio que hicimos con Luis ahora mismo. Dinos en esta etapa final de esta transmisión, ¿qué crees tú? ¿Qué mensaje crees tú necesario hacerle llegar a esos venezolanos, tú como una voz de la resistencia, a esos venezolanos dentro de Venezuela, a esos aragüeños, a esos miembros también de la resistencia, y también a los que están fuera de lo que está ocurriendo en nuestro país? Mira, hay como un cierto nivel de debate con
con el tema de que quién es más fuerte, el que se fue o que todavía aguanta todo el mate de rey. Yo creo que es estúpida, porque ambos están pasando, superando adversidades y creciendo desde su punto. Lo importante es que todos nos mantengamos afuera, estemos aquí, pensemos en cómo rescatar el país y luchar por devolver la libertad al país. Eso es lo más importante. Y sea poco, sea mucho, y se puede hacer siempre mejorar. Y no hay que dejar de hacerlo, hasta por lo más superficial que se pueda ver, que es una acción, siempre es importante. Y cada uno de nosotros tenemos un deber con el país y no lo podemos dejar a un lado. Este país nos lo ha dado todo sin pedirnos nada a cambio. Y eso siempre tenemos que tenerlo presente. Esto es una etapa que a nuestra generación nos tocó vivir y que de algún modo estamos cargando con culpas que no son nuestras. Pero el destino o tal vez la propia vida nos verá cómo resarcirnos todo esto. Pero hay que mantenerse. A cada uno de ellos, de los venezolanos que están fuera del país, sigan apostando y luchando por el país, porque sé que ellos están trabajando duro para poder ayudar a su familia acá. Y a los que están acá, no paren, no solo de luchar por la libertad, de luchar por el crecimiento, desde cada una de las trincheras, por no dejarse vencer ante esta economía comunista que está destruyendo este país. Gracias, gracias Gilberto. Estaba hablando en mudo. Está yo. Quería darte las gracias. Además está decirte que este espacio está abierto para ti porque eres parte del espacio. Gilberto es nuestro productor. Entonces, por supuesto que aquí siempre tendrás una voz tanto para ti como una voz de la resistencia que eres, sino para en representación de Aragua y de Venezuela. Que ha sido. Pero te lo dije, que mi función aquí... Hoy iba a estar, pero que mi función aquí es el producir. Sí, no, bueno, pero de todas maneras siempre había visibilidad y paz. Bueno, Gilberto, un fuerte abrazo. Espero que nos encontremos pronto. Aquí vamos a incorporar a Javier. Javier, un mensaje para no solamente para los venezolanos, para Gilberto y para Luis que están viviendo esa pesadilla que es, porque es una pesadilla lo que se está viviendo en Venezuela y es así, por más esperanzas que tenemos en que todo cambie y en hacer lo posible para que transformar las cosas en positivo, lo que se vive en Venezuela hoy es algo que tú tratas de compararlo con una realidad cruda en cualquier parte del mundo y es una verdadera pesadilla. Un mensaje para ellos, un mensaje para Gilberto, para Luis, para los aragüeños, para la gente de Bolívar, para los venezolanos. Un mensaje en general para concluir este programa. Te queda ese honor a ti en tus manos, Javier. Gracias. Mira, lo primero que les digo yo, muchachos, agradecido, igual como estuve agradecido con todos los que participaron junto a nuestra lucha en el 2017 por salir de esta desgracia de régimen. Y no lo logramos difícilmente por la traición de la oposición, que es parte de su plan. No tenemos que parar, no tenemos que enfrentarnos tampoco, como lo hicimos ante las autoridades que estaban armados y nosotros con las ganas de salir adelante. Tenemos que organizarnos como población civil. Hay muchos profesionales como ustedes, hay mucha gente capaz. Tenemos que organizarnos, tenemos que crear liderazgo para poder desplazar a las porquerías que no son liderazgo, simplemente lo que tienen es el poder económico para poder estar en una cúpula de un partido político. Todo eso lo podemos desplazar con inteligencia. Somos mucha gente capaz dentro y fuera de Venezuela. Yo siempre lo he dicho, una de las cosas que mejor tiene Venezuela es su población, es su capacidad humana. Siempre lo he dicho, por eso es que le abren la puerta a los profesionales y no profesionales en el mundo venezolano. Entonces, de verdad les agradezco para los que están en Venezuela,
desde afuera seguimos luchando. Yo no paro, no dejo de luchar por mi país. En mi país está primero mi país. Hay muchísima gente querida, hay muchísima gente que está sufriendo y no tiene culpa. Podemos hacer cosas muy positivas para recuperar nuestro país y volver a ser, no el país que éramos, el mejor país del mundo, porque tenemos todo lo que necesitamos. Simplemente esto nos está sirviendo para agarrar conciencia de los errores que no debemos cometer. Y el principal error que no debemos cometer es seguir líderes que nos engañen. Si cometemos el error porque de repente era el líder del momento, no importa. Pues simplemente como hacemos, como yo lo hice, como lo he hecho en anteriores oportunidades ante Capriles, que sí, lo aplaudíamos y después nos faltó. Y después todos los que pasaron hasta llegar a Guaidó. No importa. Yo en un momento los apoyé, pero ya no tienen mi apoyo. Pero sigo luchando. Y desde donde estoy sigo luchando. Y voy en contra, incluso con grupos que están aquí aprovechándose de la necesidad de los venezolanos para salir adelante políticamente en este país. Ellos saben quiénes son. Entonces, no tengo mucho que hablar. Estoy conociendo cómo son las leyes de este país. Estoy conociendo muchas cosas. Y no voy a permitir, como venezolano, que usen a los venezolanos para salir adelante con sus intereses personales. Nosotros podemos ser un gran país. Y si hacemos las cosas bien, podemos tener muchísimo más de lo que podemos conseguir, o de lo que pueden, porque yo no lo hago, de lo que pueden conseguir de una forma fraudulenta. Aparte de eso, podemos conseguir que toda nuestra familia, toda Venezuela, sea el albergue nuevamente para la reconciliación de todos los que se fueron. No sé si me voy yo de regreso, pero la intención, por lo menos ahorita, es luchar. Siempre, siempre por mi país y bueno, seguimos adelante, pero tenemos que organizarnos. Hay mucha gente capacitada, lo que tenemos es que unirnos, que tenemos ideas diferentes. Eso es lo básico de una perfecta unión de un grupo masivo. Las muchísimas ideas nos dan las mejores soluciones, los mejores proyectos para salir adelante. Y nos necesitamos todos, profesionales, no profesionales, queremos capacidades para sacar nuestro país adelante. Y que cada líder ocupe el puesto que tiene que ocupar. No esos que supuestamente dicen ser líderes porque pertenecen a un partido político y simplemente ese partido político tiene la capacidad económica para montarlos en la tarima y hacerle la campaña de desprestigio como le están haciendo ahorita aquí a Donald Trump. Le están haciendo simplemente una campaña de desprestigio. ¡Documenten! ¡Demuestren! Este es un país que realmente existen las leyes. Háganlas cumplir. Eso es todo. Que tengan una feliz noche y bendiciones para todos y viva Venezuela libre. Para eso luchamos. Javier, gracias y a ti te reitero también abierta estas transmisiones para cuando lo requieran, nuestra diáspora, para los venezolanos, para transmitir mensajes también a Venezuela. Agradezco, sí, a todos. Mira, por acá están llegando varios mensajes que no se pueden ver en pantalla porque distinto a YouTube y a Periscope, puedo compartirlo a Facebook. Creo que es por el tema de mi perfil de Facebook. Me imagino que debe ser una configuración allí que no me permite publicar en streaming los mensajes. Pero bueno, acá nos está escribiendo Lesbia, que los están viendo. Eduardo, está escribiendo gente de distintos países. Hoy ha habido gente de distintos países. Agradezco también a quienes retransmiten esto. Hay un canal muy importante que siempre ha estado apoyando la resistencia, se llama Net Noticias, que retransmite esta transmisión a través de su amplia audiencia en YouTube. Son miles y miles de personas que nos están viendo gracias a ellos. A ellos les agradecemos también. Igualmente a todos aquellos que... Escuchamos, Gilberto. Bueno, yo como estás despidiendo, quiero que la mejor manera de despedir es dándole nuestro grito de guerra a Dios, patria y gloria. Resistencia hasta la victoria. Que pasen buenas noches. bueno tenerlos, de verdad. Me alegra mucho tenerlos. Gracias. Y nos estamos viendo. Gracias a todos por haberse conectado. Recuerden que pueden transmitir y retransmitir este video a través de nuestras redes sociales y en YouTube. Pueden tenerlo allí de forma permanente. Muchas gracias, Javier, muchas gracias, Gilberto, muchas gracias, Luis, gracias a todos por unirse a esta transmisión. Y bueno, de aquí yo me voy directo a
a ver el debate de Biden-Trump. Espero que hoy sí la pela sea buena. Fuerte abrazo. Gracias por conectarse. Feliz noche, gracias. Vale. Feliz noche a todos.